La primera vez que te enfrentaste a tu primer corte de peluquería canina, seguro que sería todo un reto. Con el tiempo y perro a perro se aprende que hay otras formas de mejorar. Ahora puedes hacerlo, puedes ampliar tus conocimientos como profesional de peluquería canina y aficionado al mundo del perro. Aprender a tu ritmo, desde casa, desde el trabajo, desde donde quieras, a cualquier hora y a través de cualquier dispositivo. Accede ahora a clases de formación online impartidas por Enrique de la Morena, uno de los más prestigiosos peluqueros caninos a nivel nacional. Actualmente juez all-rounder, internacional y nacional de peluquería canina y juez nacional de exposición. Con más de 20 años de experiencia en formación, Enrique enseña a generaciones de peluqueros caninos el oficio de la peluquería canina comercial y a más alto nivel la de competición y exposición de belleza. Las clases online de Enrique de la Morena son una fuente de contenido y conocimiento en las que aprendes los detalles y las claves más importantes para el trabajo del día a día. Además, su experiencia como criador aporta un valor añadido en cuanto a consejos y apuntes sobre la raza y el arreglo, que solo en un profesional con su experiencia puedes encontrar. Tienes a tu alcance información que necesitas sobre qué es un perro, sus razas, técnicas y arreglos en toda su variedad. Repetir y repetir cortes, revisar enfoques y descubrir nuevos conceptos visuales del perro. Si entras en el área de formación online de silosperroshablaran.com y te registras, desde tu perfil puedes diseñar tu propia biblioteca online recopilando las clases de peluquería canina que quieras. Acceder a vídeos que abordan las diferentes partes del corte con sus explicaciones y conclusiones correspondientes, según sea tu nivel, principiante, intermedio o avanzado. Tendrás una formación online continua y accesible y podrás ser asesorado por tu profesor en todo momento. Entra en la comunidad de peluqueros caninos en formación y encuentra todo lo que te apasiona a tan solo un clic.